Si te gusta, póntelo. Hey, ¿qué onda? Yo soy Meme y este es tu canal 40 milímetros. Hoy te traigo uno de los relojes que tiene este tipo de estética militar y precisamente se llama Sea Turtle o Tortuga Marina. Por el tipo de diseño que tiene la caja, es como si vieras una tortuga desde arriba. Este reloj lo usan los Navy SEALs. La correa con la que viene es una correa tipo nato de 22 milímetros que se siente muy muy bien hecha. Se van a notar desde las costuras lo seguro que te vas a sentir al momento en que te la pones. No es precisamente suave, pero es práctica y es cómoda. Me gustó mucho este detalle de la hebilla que viene con el logo con relieve de Luminox. En la tapa trasera vas a encontrar toda la información necesaria sobre este reloj. Y aquí es donde voy a notar, yo creo, el pero más grande que le encontré al reloj, que es el cristal mineral. Me hubiera gustado que tuviera en zafiro, pero tiene más cosas buenas que malas. Así que vámonos a verlas de poco a poco. Te debo de confesar que me daba mucho miedo tener este reloj, porque sus postes son de 51.5 milímetros. Pero esa caída de postes hace que te abrace muy bien la muñeca. No parece que mida eso. El diseño de la caja está bien interesante. Cómo se ve desde un ángulo de una forma y desde arriba literalmente se ve como una tortuga. Del otro lado vas a encontrar la corona sin firmar, sin logo. Es una corona que no es roscada. Es simplemente de push-pull. Al ser un reloj de estilo táctico, tiene que ser muy práctico al momento de manipularlo. La corona solamente tiene dos posiciones, una para ajustar el día del mes, y al sacar la corona nuevamente a una segunda posición, es para ajustar la hora de las manecillas. No se siente que estén flojas en ningún momento, al contrario, se siente que embonan muy bien, cero juego. Algo que no me gustó del todo es que el bisel tiene un poquito de juego. Es entendible porque está hecho de carbono, tanto el bisel como la caja. Y uno de los puntos que no me gustó tanto es que el punto de luminiscencia viene con ese elevado y debería de estar tal vez abajo por si lo golpeas y se sale volando, ¿verdad? El punto del bisel es con iluminación superluminova, pero todo lo demás del reloj se ilumina a través de tubos de tritio, los cuales son simplemente unos pequeños tubos que están rellenos de tritio, un material radioactivo en cantidades grandes, pero en este caso no es peligroso para las personas, y se pone un sulfato en toda la cobertura del tubo por dentro para que tenga algún tipo de color en específico y se sella con láser. Hay diferentes tipos de potencia de iluminación que se dividen en T25, 50 y 100. Lo vas a encontrar, por lo menos en este reloj, debajo del número 4 y antes de llegar al 5. Este modelo tiene tubos de tritio T25, que es la luz más tenue que te puedes encontrar, pero hace una luz que te va a durar toda la noche y no es una luz cegadora, obviamente, pero es una luz muy buena. Te dejo aquí un ejemplo para que veas cómo se ve.
la muñeca. Este es uno de los mayores miedos que tenía al comprar un reloj de 44 milímetros, sobre todo que tenía una medida de postes tan grande. Pero esa inclinación y el diseño de la caja hace que se te pegue a la muñeca de una forma que se ve más chico de lo que de verdad es. Este es el modelo SeaTurtle, un reloj que me sorprendió y me dejó experimentar cómo eran los tubos de tritio sin tener que gastar tanto. Este es uno de los relojes que me daba mucho miedo tener o por lo menos adquirir para mostrarlo por las dimensiones. Una caja de 44 milímetros para mi concepto de una caja de esa medida era algo que me iba a quedar muy grande. No pude haber estado más equivocado. Hay veces que uno tiene que ponérselos de verdad para poder experimentar cómo se siente. Es un reloj que me cambió la perspectiva de cómo son estos luminos. Y lo encontré en un precio muy bueno, más o menos unos $250. Se me hizo súper bien. Mucho del por qué tienen ese precio es principalmente porque los tubos de tritio no vienen en todos los índices, ni todos los números, ni tan cargado. Simplemente vienen unos cuantos y por eso baja muchísimo el precio. Te invito a que busques dentro de las colecciones de Luminox a ver qué es lo que te gusta. Se me hizo algo espectacular lo que tienen por el precio y lo que están entregando con su historia y demás cosas. Así que si encuentras algún reloj dentro de la marca Luminox que tú digas, ah, mira, este se ve muy bien, pues si te gusta, póntelo. Un pequeño detalle, dentro del algo que no puse era la correa. Básicamente tiene un desgaste muy rápido, con muy poquitas puestas se empieza a notar aquí ya al pasar las presillas. Y pues bueno, pues dentro de alguna de las cosas, lo demás está en el video, así que ahora sí, adiós. Se me fue el pedo, perdón.